Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Qué fuerte volver a ustedes no lo saben, pero es la primera vez en mi vida que yo cuento 3, 2, 1 para decir hola a todos. Ay, Dios mío, qué fuerte estar de nuevo juntas aquí en este set. Mucho tiempo sin verlo. Qué nostalgia. Seguro. Pero ahora, mira, tenemos mejor calidad, ustedes saben, mejor lightning, nos vemos divinas, hermosas, regias. Tú ves, era el teléfono, no era por nosotras. Es el teléfono, no es el tercermundismo. Ven. Ay, no. Si se dan cuenta, andamos twinsies. O sea, hasta el collar es el mismo collar. Lo que obviamente es mi signo y el signo de ella. ¡Mija, no! ¿Aún lo tendremos? Tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Para que no se pierdan. Ninguno. Ay, qué bonito. Seguimos siendo las mismas, ¿viste? De aquí somos. De aquí somos y de aquí siempre fuimos. En fin, hoy les traemos un videito que tanto han estado esperando. Vamos a estar comentando qué va a estar pasando con el canal, qué ha pasado con Alice, por qué no ha estado, si va a estar o no va a estar, qué va a pasar, va a volver, no va a volver. Resumiendo, what's happening to me. Exacto. And what's going to happen to me. Entonces, te necesitamos todo el chisme que ella cuente aquí, toda la cuestión, todo lo que ha pasado. Entonces, vamos a cederle la palabra. ¿Cómo empezó todo? Sí, porque si no yo me quedo aquí en blanco hasta pasado mañana. Bueno, como ustedes ya saben, ya he comentado anteriormente, yo decidí que mi destino tenía que estar fuera de este país. Como todos. Como todos los cubanos. Entonces yo empecé a buscar alternativas de cómo yo podía irme. Pero money not found. ¿Ustedes me entienden? Dinero no encontrado. Oops, sorry. Bueno, thank you next. Prosigamos. Ya, copyright. Bueno, entonces yo dije, bueno, la única manera que yo tengo realmente de yo dar una salida de aquí es por una beca de estudios, porque la verdad yo soy bastante aplicada y bueno, tengo buenas notas y todo eso, y tenía verdad chance para aplicar una beca. Y pues bueno, yo empecé a hacerme ahí researching, mi búsqueda, y pues bueno, obviamente el primer país que yo fijé mi blanco fue el país al que yo obviamente adoro, reacciono y es mi canal, mi vida, mi todo. El país de la abundancia. México, el verdadero país de la abundancia realmente. Exacto. Yo apliqué, busqué, no encontré nada. No, apliqué no, busqué. Uh-huh. Y yo, se lo juro, busqué de todas las universidades que yo tenía conocimiento, incluso de algunas que no tenía conocimiento en absoluto. Indagué sus páginas a fondo y como que no encontré un programa de becas que me cubriera nada siendo extranjera. Y obviamente, habías dicho que era como para posgrado solamente o algo así en México, ¿no? Sí, y exacto, había muchas becas como que para máster, posgrado y todas esas cosas, pero como para tal estudiar un grado, que es mi nivel de estudio y hasta donde yo tengo un título que me permite estudiar, que es mi título de 12 grados, de bachiller o de prepa, como le dirían allá, pues hasta ahí es donde yo puedo. Y obviamente no tengo ningún título universitario para hacer un máster ni un doctorado. Y yo busqué y simplemente not found, no encontré. Happiness not found, porque my happiness en México, no encontradas. My happiness was in Mexico, but happiness in Mexico, I couldn't find becas for México. No pude encontrar becas. Vieron, volvió muy gringa. Ahora ella, la amable inglés. El problema es que estoy viendo unos videos de una muchacha que últimamente me sale mucho en el feed de Facebook. Sí, porque estoy viendo videos en Facebook. Estoy acabando con mi vida. Dígame a ver. En Facebook. Entonces ella como que habla mucho así, medio español, medio inglés, y se me pegó. Pues la que ve Facebook, la que ni siquiera tiene instalado Facebook. Bueno, yo busqué, no encontré, ajá. Y yo dije, bueno, voy a buscar otra alternativa. Total, no pierdo nada. Y bueno, encontré toda esa cantidad de series de becas para España, que era un mundo enorme. Yo me quería volver loca.
Y bueno, cogí una al azar así y dije, voy a aplicar a esta porque sí. Porque es la que más fácil me pareció, la que más rápido encontré. Incluso la había visto en un reel de Instagram y dije, bueno, ya sé que es real, que sí funciona, que si de verdad me llega me puedo ir. Lo importante es el dato. Iba al seguro con esa beca si de verdad me llegaba. Y bueno, apliqué a esa beca. Que, bueno, es en España, ya lo mencioné. Apliqué esa beca, fue un proceso que tuve que esperar unos meses. Publicaron un listado de como que de admitidos a la universidad, pero no todavía que te habían dado la beca. Como que ellos te habían admitido según sus requisitos para entrar a la universidad, pero que todavía el listado de la beca como tal no había salido. Tuve que esperar como un mes más a que saliera ese listado. Salió el listado de la beca y yo había obtenido una beca. Gracias a Dios yo obtuve una beca para estudiar una de las carreras que yo había puesto entre mis primeras opciones, porque tenías que, cuando tú llenabas el formulario de aplicar, te daban como que unas opciones para tú llenar como que las carreras que a ti te gustaban. Y yo, de las primeras carreras que puse, la que me llegó fue de las primeras que yo puse, y la verdad me puse súper contenta. Todavía no les voy a decir para que se queden al final del video y se enteren del chisme. ¿Y sabes cómo es el proceso de selección, por ejemplo? El proceso de selección, según yo tengo entendido, fue como que en plan un escalafón. Lo que le decimos aquí, un escalafón, que es básicamente que cogen tus promedios de los 3 años de bachillerato, que es, aquí le decimos 10, 11 y 12. Uh-huh. No sé cómo les dirán allá. Es lo que viene después de secundaria, cuando tienes sobre los 15, 16 años antes de entrar a la universidad, básicamente. Esos 3 años. Te cogen tu promedio de notas de todas tus asignaturas esos 3 años. En base a ese promedio, te hacen como que un listado que va desde el que tiene más al que tiene menos. Y por ese listado es que van otorgando las carreras. Obviamente, mientras más promedio tengas, más posibilidades tienes de coger la carrera que tú quieres y las que tú pediste. Y entonces la niña era de los top 1 porque ella tenía 100 en todo. ¡Pero yo no iba a decir eso! Yo lo tengo que decir porque se tenía que decir y se dijo. La niña es la niña, y ella tenía 100, entonces tenía muy buen escalafón y ella podía agarrar la carrera que le diera la gana, porque ella puede. ¡Sí, puede! Y lo hice varias veces. El verdadero, la que puede poder, la que no puede soportar, es ella. Aquí está. Ya, pero yo no iba a dar ese dato. I got it. Es aquí, es ahora. Sorry. Bueno, en fin, ya que ella la compañera lo mencionó, yo era de las primeras en la lista. Aún así yo estaba súper nerviosa. Dije, ay, Dios mío, porque obviamente daba un cupo limitado de becas. Y estaba como que, Dios mío, si no me llega, ¿qué voy a hacer? Y yo decía, no me va a llegar. Y yo, que sí, que tú te vas, que sí. Y ella, no me va a llegar. Pero bueno, en este punto de la historia, aún no sabemos si le llegó o no. O no me llegó. Importante. Bueno, en fin, que pasó el tiempo, publicaron la lista. Bueno, sí sabemos que ya me llegó porque dije que me llegó la carrera que a mí me había gustado. No, pero quedamos, o sea, con... dijiste que era la preselección esa. Bueno, que sí me llegó la... Bueno, que sí fue. Y lo hice varias veces. Tercera vez que hacemos hacer bien. Es que nos encanta. Bueno, me llegó. Y bueno, yo imagínense, yo ese día, te lo juro que quedé en shock. Yo como que, me voy de Cuba. Fue mi primera idea, fue como que, me voy de Cuba. Y fui de las primeras en saber. Les juro, ella fue de las primeras en saber, mi mamá, mi hermano y Jess fueron de las primeras personas así cercanitas a mí. Fue como, me llegó la vez que yo, ¿qué? Te lo dije, sí. O sea, fue como... Es que ella, la cosa es que ella había soñado cosas y entonces ella como que, ajá, y me dije, ¿viste? Yo tuve premoniciones. Ella es media, ajá, por esa parte. Ella sabe cosas. Tuve un sueño revelatorio y pues bueno. Revelativo. Revelativo. Y le conté y literalmente, como mismo se lo dije, así fue. Lo que no me dejó los zapatos, porque no me sirve. Fue el momento chistoso del sueño, porque era en plan, me voy para afuera, te quedas con el canal, pero yo me quedo, o sea, te voy a dejar los zapatos y eso y mi ropa, porque ¿para qué yo me voy a llevar eso? Y yo, como, los zapatos de Ali, ¿para qué yo quiero esto? Si no son mi número. O sea, el sueño fue súper cómico, pero el centro del sueño era que se iba del país. Terrible. Y lo soñé mucho tiempo antes de que pasara. O sea, wow. Y de la manera en que pasó, ¿sabes? O sea, bueno, en fin, nada, yo ese día no cabía en mí. También después caí en la realidad de todas las repilotadas de papeles y cosas que conllevaban la dichosa bequita que me había llegado. Y eso fue lo que te mantuvo tan ocupada, ¿no? Es que no se imaginan la cantidad de noches que yo me pasé sin dormir, la cantidad de días de estrés,
sin comer, de pensar qué voy a hacer, cómo voy a lograr esto en tiempo, que si no me alcanza el tiempo, que si... Uy, fue horrible, 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 no se lo deseo a nadie. Qué mucha presión. Y lo peor es que uno pasa por todo esto con el riesgo de que te denieguen simplemente la visa y todo haya sido por gusto. Y es horrible pensar solamente en ese hecho, porque ya ha pasado, he escuchado de personas que le han denegado su visa de estudio después de pasar por todo eso, tener todos sus papeles supuestamente bastante bien, y lo desniegan por cualquier cosita mínima. Y tú te quedas así como que, Dios, no eres tú, pero te sientes tan mal porque sabes todo lo que pasaron, todo el sacrificio que se hace para llegar hasta ahí. Si te fijas, deberías bastar con tus notas, porque al fin y al cabo te mataste estudiando y tuviste buenas notas para conseguir algo que realmente querías. ¿Sabes? Y vienen y te dicen en la embajada, no, hey, no vas, no vas porque no, no vas, no comprobaste, no que vas. No tenías suficiente dinero como para salir del país y poder regresar, entonces no vas. Generalmente por eso es el mayor motivo por el que los deniegan. Horrible. Y es horrible. Bueno, en fin, ya les comento. En ese proceso que yo estuve tan ausente del canal, que eso fue algo que en parte a mí también me dolió mucho, porque el canal, ya les digo, imagínense tener, estar estresada tanto tiempo que no tienes tiempo ni para hacer las cosas que te hacen sentir mejor. O sea, eras centrada totalmente en algo que te generaba estrés, porque yo no sabía si iba a alcanzar a tiempo, si todo iba a estar bien, si me iba a faltar algo a última hora. Y yo estaba muy, muy nerviosa y muy estresada también con los asuntos de que aquí para conseguir una cita para cualquier cosa, ya sea para legalizar un documento, que todos los documentos que tú presentas en una embajada tienen que estar legalizados, tienen que estar correctamente con su ortografía, su nombre, su tilde, sus puntos, todo, no puede tener ni un errorcito. Todos los documentos con la firma, los cuños de las personas que lo llevan encima. Eso fue un corretaje enorme, mi mamá y yo nos tuvimos que poner literalmente en patines, tuve que viajar muchas veces a La Habana, yo rebotaba de aquí para La Habana, de La Habana para acá, porque donde único me iban a salir los papeles en tiempo era en La Habana, porque si esperaba hacerlos aquí en Holguín, donde yo vivo, a estas alturas yo no tuviera mis papeles. Era todavía como muchísimo sacrificio por un futuro incierto. Exactamente. O sea, tú querías luchar por eso y llegar a conseguirlo, pero había muchas cosas que no están en tus manos. Simplemente habían papeles y cosas que tú sí podías resolver y hacer que tuvieras más oportunidad, pero había otras cosas que te garantizaban tener el sí que uno no puede conseguir. Entonces, exactamente. Entonces, frustrante, ¿no? Frustrante y estresante. Sobre todo el asunto de, para mí, en mi experiencia, en ese proceso, el asunto de conseguir cita en la embajada para el tema de ir al visado, no se lo deseo a nadie se lo deseo tener que pasar por eso. ¿Cuál fue como que el documento más así difícil de conseguir o algo? ¿El documento más difícil de conseguir o que más tardó? Yo creo que para mí, en mi caso, fueron los de la solvencia económica, que tienes que presentar una pila de papeles para justificar cada peso y cada centavo que tú presentes ante esa embajada. Yo, por suerte, mi beca es una beca que me otorga como que facilidades económicas y eso. Entonces yo como que aliviaba esa carga económica presentando los papeles de la universidad que me avalaban a mí, que me iban a dar ese dinero, además de otras cosas que yo presenté que también me contribuyeron a que, como que, sabes, a darle más peso a eso. Pero así, eso fue uno de los papeles más estresantes. Los primeros papeles que empecé a hacer, recuerda cuando yo estaba nueva en el proceso, que no sabía absolutamente nada, me quería volver loca porque decía, ay, Dios mío, es esto, lo otro, mañana tengo que ir aquí. Me pasé literalmente como 3 meses, que era todos los días un trámite distinto, me sin acuerdo. Mentirle. Yo le decía esta, no, mañana voy a tal cosa, no, pasaba a la y otra. Mañana, pasaba no, la otra, y a veces decía, no, por la mañana tengo que ir a tal cosa y por la tarde a la otra. Y a veces me pasaba días enteros en la calle ahí estresada, ni ganas de comer me daban. Y entonces llegaba a mi casa y era velar la cita para la visa, porque me pasé un mes y algo velando la cita literalmente sin prácticamente dormir, con la conexión del teléfono abierta, porque eso te notificaban y tenías que correr y tratar de entrar y coger la cita. ¿Y dime algo de la corriente? No, esa es la otra, que cada vez yo perdí cita, o sea, oportunidad de que hubieron citas y yo no pude sacarla porque no tenía corriente. Entonces, y no tenía conexión. No hay conexión. Era una cosa que yo decía, no, mira, voy a estar pendiente todo el día. De momento se me iba la corriente y yo, ay, Dios mío, estresada todo el tiempo que no había corriente, porque si habían sacado citas yo me moría. Imagínense, perdí la oportunidad de sacar mi cita. Básicamente es una aplicación, una página. Una página que se llama Bookit, que es por donde trabaja como que el sistema de citas de la embajada española. Ajá. Y por ahí es por solo donde... la embajada española. No sé si serán igual en las otras embajadas, otra pero en las embajadas españolas es así, a través de ese sistema de citas, que es una aplicación, una página que se llama Bookit o Bookit, algo así,
Y a partir de ahí es que tú sacas tu cita. Ah, pero antes de la cita, yo no se lo he dicho. Tenías que sacar por un correo a la embajada española como que un usuario y una contraseña. Con ese usuario y esa contraseña era que tú pudieras ir a sacar tu cita. Que eso también demoraba mucho. Fue algo... Hasta que te den como el NUT. Es como NUT o algo así se llama, que es un código que te dan, ¿no? Para poder bueno, entrar... Bueno, te dan como, ajá, como un usuario y una contraseña. Tú coges ese usuario y esa contraseña. Cuando sacan la cita, en los datos de la cita tú coges, te sale como una pantallita con marquitas azules que dicen las horas de la cita y los días disponibles, que generalmente sacaban un solo día de cita. Y con ese tú pinchabas y te daba como para tú poner tu información, ponías tu información y ya quedaba reservada la cita. Tenías que hacer todo ahí súper rápido. Súper flash, porque literalmente las citas duraban 10 o 15 segundos cuando las sacaban. No estoy mintiendo, 10 o 15 segundos. Cita de visado de estudios, pueden googlearlo, pueden preguntar, pueden buscarlo. Cita de visado de estudios o incluso cualquier cita de visado aquí en Cuba ante embajada española, no sé si será igual en otra embajada. Duran 10, 15, 20 segundos en el sistema, cuando más, sin mentirlo. Porque sacan muy pocas, imagínense que sacan 10, 15 citas para un solo día. Y somos 200, 300 intentando sacar la cita. Qué duro, en serio. Es súper duro, imagínense que yo me pasé un mes, mes y medio así en esas condiciones, sin dormir, estresada. Era una decepción horrible cuando yo veía que sacaban cita. Yo todavía no lograba conseguir sacar mi cita. Y eso a mí simplemente era como un golpe, porque después que me había esforzado tanto para tratar de tenerlo todo listo en tiempo, me faltaba nada más la cita. Y era como que era tanta frustración, tanta decepción, demasiado tanta duro. Impotencia que te ponen tantas trabas para tú poder, no sé, desarrollarte, salir, crecer, estudiar, no sé, ser una persona un poquito normal. O seguir con tus sueños, ¿sabes? Porque al final eso es una carrera y una cosa que tú quieres estudiar, que tú quieres seguir adelante. Esa es la otra, ellos no todavía... No solo irte y ya. Ellos todavía no saben la carrera. Pero pronto. Ni la universidad. Para que se queden hasta el final, porque aquí hay que verlo todo, mi el rey. Chisme entero. Bueno, en fin, que esos fueron los meses más estresantes, agonizantes de mi vida. Me enfermé incluso, llegué a enfermarme de que no quería comer, no podía dormir. Era una cosa horrible, la ansiedad, el estrés, no se lo deseaba. Mucha presión encima. Demasiada. Bueno, finalmente, un feliz día, logré mi cita de visado. Bueno, y antes de mi cita de visado, obviamente todavía tenía algunos ajusticos, unas cositas que ultimar, detallitos, pero ya eran cositas menores que eran como que las más relajadas, que por eso yo las había dejado para el final, porque yo sabía que eran cosas como que podía dejar para último, porque no eran tan difíciles. O sea, eran difíciles como todas las demás, pero como que era un margen, ¿sabes? Me ocupé primero de lo que yo consideré que iba a tomar muchísimo más tiempo y después dejé para último las cosas que podía hacer más rápido. Y ya me ocupé de esos últimos detallitos. Y el día de mi cita yo estaba nerviosa, muy nerviosa, porque imagínense ustedes, no sé, eso era una cosa que yo sentía que era tan importante y tan decisiva en mi vida. Bueno, es que lo es. Y entonces yo estaba ahí como que, ay, Dios mío, qué miedo. Y eso que solamente cuando yo entré a mi cita y yo vi lo que era realmente la cita, el visado, yo me quedé así como que, era esto. Por esto yo me estresé tanto. Literalmente tú ibas allí con toda la repirota de papeles, que era una carpeta así de este tomo. No le miento, no les miento a ninguno. Así de este tomo era mi carpeta llena de papeles que tenía que presentar a mi visado. Así, así. Y era una carpeta así, como que ajá, rectangular, entre normal. Entre justificación de ingresos, papeles, legalizaciones. Imagínate cuántos documentos. Los documentos de la escuela. Todo lo que tuve que presentar. Era una carpeta así que pesaba. Yo le daba con eso a alguien en la cabeza y podía matarlo, se lo juro. Se lo juro, yo podía matar a alguien con eso. Bueno, yo fui allí, obviamente fui vestida de morado. De morado enterita. Enterita, con el juego morado ese que tenemos, tú uno rosado y yo uno igual. Morado. Igual. ¿Te lo pusiste completo? Me lo puse completo. Me lo puse con mi lazo morado. No, me lo puse un lazo blanco, con los tenis blancos y el juego entero morado, una carterita blanca. Coquette. Sí, y fui con literal el la carpeta de papeles en la mano, porque yo, estética ante todo. Yo no iba a perder el flow llevando una mochila. Es que creo que no te dejan pasar las cosas. No se dejan pasar mochila porque ellos saben que la cantidad de papeles que hay que llevar es demasiado y hay que llevarlas en algún lado. Bueno, yo llevé mi carpeta en la mano sin problema. Estuve allí, mi cita era a las 12 del mediodía y yo estuve allí desde las 9 de la mañana. Se hace como una cola por la, o sea, no es por el solo tipo de visado de estudio. Ahí estaban todos los tipos de visado. La cola era para todos los tipos de visado. Entonces yo hice mi colita. Llegué a pasar, o sea, mi cita era a las 12 y me mandaron a pasar a las 12 y algo. Ya estaba pasada de hora.
Levantarte temprano, porque yo he visto que hay personas que le dan la cita, por ejemplo, a las 10 de la mañana y pasan a las 2 de la tarde, una cosa así. Por ejemplo, en la embajada. Eso depende de qué tan muy... saturada esté la como que la embajada, cuántas ventanillas estén trabajando y todo eso ese día. Bueno, yo tuve la suerte que no pasé tan tarde. Ahora, allá adentro fueron 2 horas más allá adentro esperando. Y lo más bonito es que tú no puedes usar el teléfono para nada. Es el teléfono apagado. Qué aburrido. Yo estaba allí que no sabía qué hacer. Qué desesperado. Yo estaba allí mirando, no sé. Mirándome el churre que tenía en el zapato. Es que en serio, ¿qué tú haces sin teléfono? No podía comer, no podía usar el teléfono. No tenía un reloj para estar mirando la hora. Es que ni agua puede tomar. Agua es lo único que te dejan, ¿sabes? Entrar. Pasar. Entrar, agua. Porque imagínate agua y no te dejan pasar. Mira, me salvé que allá había una niña chiquita y la niña era un show correteando por todo eso. Y estábamos allí toda la gente y como que, ay, qué linda la niña. Y vaya, no fue tan malo, ¿ves? Pasó un poquito el tiempo así más rápido. Bueno, y eso resulta que adentro, cuando tú llegas y te sientas, es como un salón con aire acondicionado y varias como que taquillitas o ventanillas donde tú vas y entregas tus papeles. A mí me llamaron a la ventanilla, me atendió una señora, muy normal. Me recogió los papeles, me dio como que me preguntó algunas cosas así simples, muy por arriba, gracias a Dios. Y bueno, nada, me tomaron como que una foto para como que comprobar mi identidad, supongo, no sé. Y bueno, nada, me dieron un papelito. No puede ser que haya una Ali falsa por ahí. Me dieron un papelito. Ese papelito tenía como que otro jodido usuario, otra jodida contraseña. Y con ese usuario, esa contraseña, o mejor dicho, identificador. Respaldo. Yo podía entrar a una página a comprobar el estado de mi trámite. Y pues bueno. Pausa. ¿Es malo el trato de las personas ahí? Bueno, la que me tocó a mí, ni amable ni mala. O sea, inexpresiva. Me han dicho normal. Que son lo que sí, como muy... Lo que sí, te voy a ver. Esa mujer cuando me vio la repelota de papeles no lo podía sacar de la carpeta. Porque eran de estas carpetas como que tienen divisiones, ¿sabes? Estaban todos papeles por divisiones. Yo los acomodé según las cosas que, ¿sabes? Esto, lo otro. Así. Entonces, la mujer haciendo la cilita de la carpeta, la miro y le decía así. Y los papeles. Y no salían todos. Esos de los tíos que estaban. Mira, esa mujer ya no sabía qué hacer. Yo le tuve que decir, señor, présteme la carpeta, por favor. Y yo se lo saco, yo le ayudo, ¿no? Y yo tuve que coger y con paciencia, ¿ves? Porque no, mija, se la hace así de todo mira, momento. Hacerla así, o sea, los así, papeles. Así, literalmente. Los papeles así. Ay, bueno. Yo tuve que sacar los papeles así con calmita. Para que salieran todos, no se me estrujaran, que bastante que me habían costado los papelitos. Eso es otra. Fueron caros, ¿no? Fueron caros, toditos, toditos, toditos. Bueno, en fin. Los papelitos, la mujer me los cogió, esto, lo otro. Como que yo llevaba originales y copias de muchos papeles. Y como que se quedó con muy pocos originales y me devolvió los originales y se quedó como que con las copias. Porque obviamente, por ejemplo, de mi título de 12 o de mis notas, esos son documentos que yo tengo que tener en mi poder para siempre. ¿Ves? Porque hacen falta. Y bueno, esa mujer cuando vio mi certificado de nota se quedó como se quedó como niña, ¿dónde tú vas a estudiar? ¿Tú hiciste alguna prueba para esta beca? Se quedó así como que llegó la inteligentita. Pero del pero ¿sabes lo que me dijo? O sea, lo que a mí me dio impresión es que esa mujer no creía, o sea, por mi cara y por mi presencia, que yo tuviera esa nota, ¿sabes? O sea, en plan, esta jovita, una pinquisita de esta estética. De las que tienen ahora una chancleta en la cabeza. Me ven cara de rubia. Básicamente, parece. A ver, que yo soy tonta en algunas cosas, yo lo admito. Pero papi, para eso no. O sea, es que uno tiene como prototipos creados en la mente de que las personas inteligentes como son que, gafitas. Ajá, gafitas. Y las, o sea, como más nerd, más tranquila. Y más yo que callada. Fui súper presentable, con. No, maquillada excesivamente, pero obviamente un poquito de maquillaje. Y como una ropa. No, aquí me están engañando. Esta niña compró este papel para que le dieran la beca más rápido. Pero mira, así como que bombaste Sai. Criminal offensive Sai. La mujer aquella, eso sí. Y ya después de eso, como que me hizo muy pocas preguntas. Y ya, me dio el papelito ese con el identificador. Y a partir de ahí, nada, a esperar a que les diera la gana a ellos de resolver mi visa. Díganme algo de eso. Es espera, más espera. Si la aquella espera por la espera, cita. Espera. Aquella espera por la cita fue estresante. Imagínense, la espera por
por la visa, saber si te van a, si tu esfuerzo vale la pena o no. Y eso es lo mío. Troste. No. Ah, bueno, lo que voy a estudiar. Van a saber. Bueno, lo que voy a estudiar es algo que miren, yo jamás había pensado, al menos en mi mayoría de edad o mi adolescencia, en el pre o en la vocación donde yo estudié, cuando a mí me tocaba en 12 grado, que esa carrera, ¿sabes? Como que, como opción, porque aquí en Cuba no existe. Eso es lo que le iba a decir, que ¿saben qué pasa? Que uno se crea un prototipo en su mente de lo que puede llegar a estudiar o no según el país en el que está. Aquí hay ciertas carreras que son las que, a las que puede acceder todo el mundo, tengas la mejor nota o la peor. Después me enteré que esa carrera que me llegó se estudiaba en La Habana. O sea, que en La Habana podías estudiarla, pero que no era muy, pues, muy de calidad. Uno ya tiene como, ah, no, aquí se tú puedes estudiar esto, no, nunca se como imagina. Con una lista y si yo quiero ser astronauta. Exacto. O si yo quiero ser científico, o sea, ¿qué cojo? ¿Qué hago? No, ¿qué? ¿Me pego un tiro? Literalmente no puedes, porque no hay ninguna carrera que como que afín a eso. No hay un UNAM aquí, básicamente, para que entiendan. Entonces, bueno, de pequeñita, a mí siempre me gustó como que cosas relacionadas a esa carrera que me llegó, como que ver cosas, documentales. Y como que yo de grande jamás me di cuenta que a mí me gustaba tanto eso. Y por eso jamás lo pensé como una opción. Pero cuando yo lo vi en aquel formulario de la beca, yo vi y dije, ay, mira, esto a mí me gusta. Yo nunca lo había pensado, claro, si nunca me lo habían ofertado. Y para colmo no hay tantos en el mundo, o sea, no es como medicina, sí, que no es una carrera tan común, se podría decir. Pero es una carrera bastante bonita. Incluso ya yo estuve revisando las asignaturas de mi primer semestre y todo, y están súper cool. Como muy interesante, ¿no? Sí, está muy 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 interesante. Y siento que voy a ser bastante buena en mi carrera y que me va a gustar, que es lo más importante. Eso es importante, para que puedas echarle ganas. Y bueno, la carrera que me llegó fue arqueología. La verdad, yo estuve súper contenta con la carrera que me llegó. De verdad, hay personas que le llegaron carreras que no le gustaban para nada y aún así se van a ir a estudiar porque tal de irse de Cuba. Es que es su oportunidad de salir del país y de estudiar una buena carrera, porque por mucho que no te guste, realmente es una buena carrera. Pero ¿sabes? A mí realmente sí me gusta mi carrera y sí quiero estudiar. Pero con los demás, ¿sabes? Por mucho que no les guste la carrera, es mejor estudiar esa carrera que no te gusta que estudiar una que no te gusta en Cuba. Exactamente. ¿Sabes? Porque y igual aquí las cosas... En Cuba, ¿qué futuro tienes de estudiar? ¿De qué? De nada. Es que aunque estudies, le partas el lomo estudiando la carrera universitaria, te gradúes. ¿Qué? ¿Después qué? ¿Vas a vender viandas en un puesto? Es que aquí hay gente, ingeniero, médico, de todo, que tienen una carrera brillante y están trabajando en cualquier lugar propio, real, en una cafetería o en cualquier cosa así, porque ganan más dinero que ejerciendo su labor normal. Bueno, en fin, que esa carrera me gustó, me llegó. No significa que no vaya a volver nunca a Cuba, porque obviamente aquí tengo a mi mamá, a mi familia. Y obviamente no es que me vaya a separar para siempre de ellos. Yo quiero venir a verlos, yo quiero obviamente lo prosperar, muchas cosas también. Exactamente. Pero bueno, y la universidad que voy a estudiar, que es otro tema que ustedes tampoco sabían y que yo tampoco tenía conocimiento hasta que me llegó la beca, fue la Universidad de Jaén, en la provincia de Jaén, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Que no es una gran ciudad, ni una ciudad como Madrid, ni como Barcelona, ni es una universidad, digamos, como la de Madrid o la de Barcelona, pero es una universidad realmente muy, 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 muy buena. Y la verdad, el programa de becas es súper bueno, los profesores súper buenos, todo me gustó bastante. Yo estuve investigando y la verdad sí me gustó mucho la universidad y por eso apliqué, además de que la beca también estaba muy buena. Es que obtuvo de las mejores becas. Obtuve la mejor beca. Exacto, ven, la mejor beca, la mejor opción de beca que te podían ofrecer. Gracias a Dios. Díganme algo de la niña. No puedo. Ella es la mejor mentirosa. Sí soy. Bueno, y felizmente, imagínense, mi mamá cuando se enteró, los gritos llegaron hasta Narnia. De las felicidades, y obviamente... Me imagino que es una sensación difícil, ¿no? Porque... En estos últimos momentos ya está como que... Ay, mi niña, le voy a echar tanto menos. Y yo obviamente y le voy a echar... Y preocupada y todo eso. Le voy a echar menos a ella, pero... Tengo que volar. Pero es una mejoría.
Exacto. Es un riesgo que tienes que tomar para un futuro mejor, realmente. Exactamente. Y obviamente eso no descarta la opción. Que yo obviamente quiero seguir conociendo México y obviamente quiero ir a México y todo eso. O sea, esos planes no cambian. Obvio. O sea, todavía está la meta de grabar un video en México juntas. Exactamente. Eso está y va a seguir. Y bueno, yo pienso quizás tener mi canal, no sé, mostrarles cosas, a lo mejor afines a México, que sabe que yo voy a encontrar allá de México. A ver, ya que estamos tocando ese tema y terminamos todo, vamos a dejarle bien claro lo que va a pasar con el canal, porque ya estamos hablando de nuevos canales y nos estamos yendo. Bueno, sí, el canal. Obviamente, si yo me voy a mudar para otro país, ajá, obviamente no puedo seguir en el canal, tristemente, y me duele no poder seguir en el canal, porque de verdad es algo que hemos crecido así de tan de cero y de tan wow, o sea, es que ha sido tan impresionante. Nosotros ya estamos viendo el video de Alita que nos llegó a 420k. O sea, en mi vida pensé que tantas personas iban a ver un video. Es que nosotros cuando empezamos dijimos, vamos a hacerlo, ¿sabes? Vamos a intentarlo, a ver qué tal. Y quién se imaginaría que en un año íbamos a tener 35,000 suscriptores. Jamás, ¿cómo? Jamás pensamos que íbamos a llegar así tan lejos. Y ha sido un esfuerzo enorme, ¿sabes? Y crear una comunidad así tan bonita, que es lo mejor de todo. De la cual estamos súper inmensamente agradecidas y orgullosas. Y súper orgullosas de ustedes, en serio, y de todo el apoyo que nos han dado. Siempre han estado, especialmente para mí, me siento súper agradecida con ustedes, porque a pesar de que no han estado, siempre han preguntado por mí, se han preocupado por mi situación. A pesar de que yo no podía incluso estar tan presente en las redes, ni en Telegram, ni en el canal, ni en nada, siempre se han preguntado por mí, que dónde estoy, que cómo me va. Me han enviado sus buenos deseos y eso se los agradezco desde el corazón. Es que ella, a pesar de que siempre ha tenido vida ocupada, porque su carrera normalmente también era bastante ocupada, también era bastante complicada, ella tenía tiempo para grabar. Y en un día teníamos que grabar varios videos porque no sabía cuándo iba a volver a tener tiempo por tantas pruebas, exámenes, y ella obviamente no iba a dejar de estudiar. Entonces, aún así, estando un poquito alejada, ya siempre hizo como el esfuerzo de poder grabar, poder estar, así que eso también es valorable, ¿no? Y hay que mencionarlo. Bueno, en fin, que sumamente agradecida con ustedes, que los quiero mucho, 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 mucho. Que de verdad no quisiera tener que dejar el canal, ni Yes, ni algo, pero es algo que ya se sale de mis manos. ¿Qué más quisiera yo que pudiera seguir con el canal desde España? Pero es que, o sea, yo sé o que... sea, yo me llevara Jess conmigo la secuestra. Yo sé que yo hablo por ustedes cuando les decimos que va a tener todo nuestro apoyo desde acá, a pesar ay, ya de... que voy a llorar, no me cojan la manito. Voy a llorar. O sea, no, que lloro yo también, ¿no? No, que este ser llora y eso es un milagro. Y exacto. Hacer a este ser llorar no es fácil. Ya, me calmo. En fin, que yo creo que habla por ustedes y por mí decir que va a tener todo el apoyo del mundo, que estamos súper orgullosísimas de ella. Ustedes y, no, y yo, saben que sí, o sea, definitivamente. Que haya tenido, ¿sabes? El honor de tener la mejor beca de todas. A pesar de su esfuerzo y dedicación, porque, o sea, les juro que estudiar en Cuba no es fácil. No ha sido fácil ni para ella ni para nadie. Y he estado becada aquí en Cuba, que eso es horrible porque la comida es asquerosa, el transporte es malo, los dormitorios son horribles. Entonces, no sé, me llena de alegría que por fin pueda dar un paso más en todo esto, porque realmente es lo que ella quiere hacer. Ella quiere seguir estudiando, ella quiere seguir avanzando en su carrera y en sus sueños, ¿no? Entonces, esto es un momento maravilloso para hacerlo ahora que es joven, ahora que tiene esta gran oportunidad que no puede dejar ir definitivamente, porque es lo que quiere hacer y es lo que va a definir su futuro y su vida para siempre. O sea, lo que tú hagas ahora es lo que vas a hacer toda tu vida, ¿sabes? Entonces me siento súper orgullosísima de ella, súper feliz por ella, y yo sé que ustedes también, así que... Ay, pero no basta. Ahora me toca hablar a mí. Bueno, en fin, que les estaba diciendo eso, que como que súper orgullosa, súper agradecida con ustedes y con Jess, y sobre todo también, porque les juro que yo sin ella no hubiera empezado el canal jamás. O sea, esto es algo de nosotras dos y es algo que es súper bonito y que yo quería conservar para siempre. Probablemente yo hubiera hecho esto el resto de mi vida. Yo también, o sea, fácilmente. Sinceramente yo me voy a toda la vida grabando contigo, ¿sabes? Cuando empecé a grabar esto fue como tan...
tan, no sé, raro, ¿sabes? Porque, no sé, no tener a alguien ahí al lado todo el tiempo y estarnos riendo de cualquier estupidez que veamos fue súper loco para mí, difícil, ¿sabes? ¿Sabes? Y para mí ver ayer, ¿sabes? Me alegraba tanto por ella porque le iba bien, pero sentía nostalgia de grabar con ella y de estar ahí. ¿Quieres regresar? Es que esto es para, esto, no sé, esto se siente nuestro hogar, ¿sabes? Estar aquí y hacer esto es lo que nosotros realmente queremos hacer. Ella ama tanto grabar como ama la carrera que va a estudiar, entonces... Difícil elección, efectivamente. Uf. Lo que una es en Cuba y otra es en otro país con un futuro mejor. Claramente la elección es sensata, ¿no? Entonces... Bueno, en fin, que súper agradecidos con todos y con Jess y que... los voy a extrañar. Y los voy a extrañar a la cabrona esta de aquí. ¡Ah! Se lo juro que con la vida la voy a extrañar. Yo a ella. La verdad es que sí. A pesar de la bobita. ¡Sabes que sí! A pesar de la bobita que es. Ya me hizo llorar. Yo no quería hacerte llorar. Ay. Tienes que ser feliz, muy feliz. Yo voy a ser feliz. Por ti y por mí, que ya no estoy. ¡Ay, no me digas eso! Sí. Esa es la otra, que yo me voy, pero yo me quedo pensando también en las personas que se quedan aquí. Claro. Y eso va a ser también difícil para mí, obviamente. Y pues nada, que sin ustedes... No, no sé cómo sería mi vida, no sé dónde estaría ahora y no sé quién sería ahora mismo. También el canal nos unió mucho porque nosotras éramos muy amigas cuando empezamos, pero empezamos a pasar mucho más tiempo con el canal. Por grabar y literal, a tener una conexión literal, increíble, ¿sabes? Vivíamos juntas. O sea, hubo un tiempo. Era increíble. O nos quedábamos a dormir todo el tiempo en mi casa o en la de ella. Mía. Y era grabando, pensando en ideas nuevas, buscando videos, viendo. ¿Cómo mejorar? O sea, lo hacíamos todos juntas, salíamos juntas, íbamos a los lugares todo, grabábamos juntas, era todo el día arreglar, juntas. Cuando tú trabajabas, ¿te acuerdas? Yo la acompañaba en su trabajo, que era un trauma. Es que incluso estamos hablando de tú y yo, ella estudiando tú, ella trabajando. O sea, ella estaba estudiando y yo estaba al lado de ella viendo cómo ella estudiaba y le pasaba los libros y cosas así en plan, este es el que te toca y todo eso, ¿sabes? Y entonces yo trabajaba y ella iba a mi trabajo todo el tiempo y se quedaba a dormir en mi trabajo porque mi trabajo era 24 horas. Se quedaba a dormir en mi trabajo. Es que yo preferí pasar un cumpleaños mío que ella tuvo que trabajar con ella en su trabajo porque con quién mejor lo iba a pasar, o sea... Es que, no sé, realmente siempre hemos sido muy importantes para la otra, así que esto es difícil para ambas, la verdad, estar distanciadas y todo esto ha sido como creo que primera vez en la vida que vamos a estar tan lejos. Tan lejos y tanto tiempo así como distanciadas, ¿sabes? Porque realmente no... O sea... No habíamos tenido esta lejos. Exacto, creo que lo que más lejos es que yo estuve en La Habana y tú aquí. Pero como que ahora hablábamos todo el tiempo. Exactamente. Entonces... Así que... jamás puro, se puede comparar. Es difícil para ambas, les digo, porque, o sea, no es como perder una amiga, pero como quiera que sea, no es lo mismo porque ya estábamos muy acostumbradas a hacer todo juntas. Entonces, el hecho de que conozca personas nuevas y todo. Ahí eso, empezó la toxicidad. Yo sabía. El hecho de que conozca personas nuevas y que las tenga más cercanas y todo eso, ¿sabes? Como que. Es así, pero si te va a pasar exactamente lo mismo, ¿sabes? No sé, es que yo soy más antisocial que tú. Yo como que conservo las amistades viejas que tengo y ya nunca creo nuevos vínculos, ¿sabes? Es así, pero aún así, ¿sabes? O sea, para mí es difícil crear nuevos vínculos con personas. Igual recuerda que tú también tienes tus planes, que si Dios quiere también vas a salir de aquí y vas a salir para donde yo quería salir. Primero Dios, pero ya te estaremos esperando todos. No, al fijo algún día. De que nos cae, al menos de vacaciones, pero nos tiene que caer. Al fijo, al fijo por allá les caigo. Entonces, bueno, resumiendo un poquito todo, a Alice le llegó su beca, le llegó su cuestión, su viaje, todo una locura, no hay fecha exacta del viaje, pero está muy próxima. No sé, cuestión de días, máximo un mes, creo yo, no sé, no le puedo decir una fecha exacta ni yo tampoco realmente. En este momento que estamos grabando este video, aún no podemos decir fecha exacta, pero probablemente para cuando este video ya se suba, ya tenga fecha o ya haya viajado. Exacto, incluso. Ya se actualiza en la edición un poco de, mira, tal día viajó o algo así. Haremos algún en vivo juntas cuando se pueda, ella desde allá, yo acá, unirnos en el canal y hablar un poco de cómo le fue el viaje, etcétera, etcétera, para que ustedes vayan sabiendo cómo le va. Obviamente ir dando noticias de ella cada vez que se pueda dar en vivos, etcétera, juntas, todo. Decirles que ella va a crearse un nuevo canal, hasta ahora espera eso. Ambas esperamos su apoyo en ese canal también, tanto el mío como de ustedes, saben que va a ser infinito, yo sé que ustedes lo van a ayudar también muchísimo. Aún no tengo definido como que
qué contenido específico quiero hacer, pero me gustaría seguir con la línea de México, la verdad. Aunque exacto, esté en España, esté donde esté, México aquí. Exacto. Aquí. Primeramente, yo creo que sus ideas son como un blog y mostrar un poco de cómo fue su proceso de estudio. Sí, porque creo que aquí no me dio el video para explicar. Exacto. Todo en su no totalidad. Le dio el tiempo. Y quizás, no sé, quizás las becas de España también están disponibles para mexicanos, aunque no sé, no creo que ningún mexicano realmente quiera ir a estudiar a España, teniendo las universidades que tienen en México. Bueno, pero por si les interesa, ahí va a estar mi proceso y mi experiencia para el que quiera. Exacto, ella quiere documentar como su, bueno, esos videitos que hacemos, güey, en el avión, voy a hacer el recorrido, güey, no sé qué, llego a España, güey. Contarles toda la historia, entonces claramente el apoyo de ustedes y de nosotras estará para ella. Contarles que el canal obviamente, yes. ¿Quién? A ver, esto nosotros ya lo habíamos hablado. Sí, exacto, lo habíamos hablado el día en que yo le dije a ella, mira, tal cosa, me llegó. A ver, se habló realmente desde el día en que le conté mi sueño y le expliqué cómo había sido. Y yo le conté que había aplicado una beca. Ajá, pero como que ella aplicó y no tenía, ni siquiera se acordaba de eso. No tenía ni tendencia de eso. Eso fue algo que yo hice. Y cuando yo le dije mi sueño de que ella se iba, ella cayó en cuenta de que, ah, puede que sea con la beca que me vaya. Entonces empezamos a hablar de cómo sería toda la situación si ella se iba o la que se fuera primero, ¿no? Decidimos que obviamente la que se queda como obviamente se queda con el canal porque es la que va a poder seguir haciendo el contenido. Exacto, obviamente el canal ha sido de las dos y siempre lo será, y en el momento que ella quiera hacer lo que sea con el canal también lo tendrá. Pero según los comentarios de ustedes, lo que he estado leyendo, etcétera, es verdad que no tiene sentido que el canal siga teniendo un nombre al cual no van a tener acceso, porque se sigue llamando Alice y Jay y todo el mundo sigue esperando a Alice. Ay, eso me duele, basta. Jess sigue esperando a Ali. Eso me duele, ya cállate. Es que la propia Jess sigue esperando a Ali, imagínate ellos viendo el nombre, ¿sabes? Entonces, yo creo que mi idea va a ser quedarme, o sea, obviamente yo voy a seguir con el canal porque esto es lo que yo adoro hacer, gente. Yo no les confirmo. Yo todo el tiempo estoy, esto hay que grabarlo y esto hay que hacer. O sea, en la parte del canal, o sea, las dos obviamente teníamos trabajo, pero la que más como que interactuaba siempre con ustedes, además de porque yo no podía tanto, era ella. Y es que a ella realmente le gusta y le fascina. O sea, a mí también, pero ella es otro nivel, ella es como que... Sí, yo, aparte de que tenía más tiempo porque me centré en todo en esto, me gusta todo lo que tiene que ver con YouTube. Que si hay que hacer en vivo, a mí me encanta. Que si hay que hablar yo con Yo era más fans. Como que la parte de buscar videos, ajá, como la que parte más, también edición. Ella también editaba, pero yo casi editaba un poquito más. Sí, hubo un tiempo que... Ajá, que edité un poquito más, que tuve un poquito la laptop, más, y toda la cosa. Más desocupada, y entonces tuve un poquito más de tiempo para editar. Y entonces, pues, yo me ocupé de eso para compensar un poco, ¿no? Y pues eso. Entonces, bueno, el canal supongo que dará un giro. Obviamente los videos viejos van a estar. Si hay oportunidad de tener un video nuevo en algún momento, también va a estar. Los en vivos con ella también van a estar. Pero la idea es cambiar el canal del todo. El banner, foto, nombre y todo eso. Porque no quiero darles a las personas, exacto, que llegan... Exacto, las personas que llegan nuevas como que... Una imagen de... Yo espero a la niña que la otra niña, exacto, que está en las fotos, exacto. Y esto de su universidad, de su carrera, van a ser varios años. O sea que si fuera un año, si fueran unos meses, yo sigo normal porque como la he estado esperando todo este tiempo hasta saber qué realmente va a pasar con ella. Pero todos los días entramos personas nuevas al canal. Exacto, esto hay se que se ser quedan sinceros. Como que, y Alice. Exacto. Entonces, y Jess, porque no saben cuál es Alice y cuál es Jess. Exacto, entra mucha gente nueva y estamos en constante movimiento y de nuevos suscriptores, ¿no? Es complicado. Entonces, no queremos primeramente tener que estar centrándonos en dar más explicaciones de las que ya hemos dado, porque definitivamente esto es algo con lo que ella tiene que lidiar, porque ella lo tiene que vivir. Y es algo con lo que yo tengo que lidiar también, porque tengo que seguir con el canal y con lo que a mí me gusta. Entonces, ya eso estaba hablado, yo me voy a quedar con el canal, va a tener un nuevo nombre, ella va a seguir siendo como si fuera del canal igual, exactamente, siempre que tenga tiempo, siempre que pueda hacer un en vivo, lo que sea. Pero vamos a hacer todo nuevo, principalmente para las personas que llegan nuevos, ustedes, los antiguos que tuvieron el honor, como yo, de ver cómo fue Ali reaccionando, pues, eso es maravilloso, ¿no? Y más cuando estamos las dos juntas, pero bueno. Una siguiente etapa tanto para ella como para literal, mí. Literal, mejor dicho. Ya sé. De cambio para ambas, porque ni ella sabe que se va a encontrar en España, ni yo sé. O sea, yo tengo un poco ya más visto cómo es grabar yo sola, porque es lo que he estado haciendo
últimamente. Pero ya de estar totalmente... Pero, o sea, no sé, acostumbrarme ahora a verme sola en la foto de perfil o en bienvenidos a nuestro canal. Es complicado. ¿Tú seguías diciendo hola a todo? Sí, o sea, el hola a todos es nuestro sello desde el inicio, ¿sabes? Por eso. O sea, eso no... Porque tú sabes que yo soy el original. Y que te la copia de mi copia. Lo siento, pero se tenía que decir. Y se dijo. Es aquí, es ahora. Ay, los envíos chismeando, eso va a ser increíble. Eso va a ser una cosa maravillosa. Y, en fin, ¿qué más le puedo decir? O sea, nada de tristezas, nada más que felicidad. Felicidad por esta niña que está logrando lo que quiere hacer. Felicidad porque yo voy a seguir haciendo lo que quiero hacer también. Y porque si Dios quiere, pronto la verán en México. Amén, primero Dios. Y pedirles todo el apoyo para ella y todo el apoyo para mí, que ambas... Todo el apoyo para ambas, a pesar de que vamos a separar nuestros caminos ahora mismo. Exacto, o sea, separadas físicamente. Pero emocionalmente siempre vamos a seguir estando juntas. Ustedes saben. Ella sigue estando en Es que yo estoy segura que lo hacemos en una videollamada y también nos va a quedar. Sí, nosotros... y perfecto, porque es que la conexión no se va, gente. Eso no se va. Eso... Por mucho que lo intentemos, aunque lo intentáramos, la conexión va a seguir ahí. Entonces, nosotras seguimos siendo Alice y Jess todo el tiempo, pero bueno, desearles lo mejor, la mejor de la suerte, lo mejor de los éxitos. Y por favor, que me cuiden a Jess, los voy a estar vigilando. Los voy a estar watching you por los comentarios tóxicos de los rosos de Guadalupe. Sí. Viste, que no soy yo la única que dice los rosos de Guadalupe. Aquí está la propia Alice llamando a los rosos de Guadalupe. Así que a los rosos de Guadalupe se me controlan porque Alice va y les pone una chinga enseguida en el... Que ya no estoy en Cuba, no eso, que ya no voy a estar en Cuba. Les pone una chinga y los rastreo rapidito. ¿Oyeron? Así que bueno, esto ha sido el video, esto ha sido todo por hoy. Ya saben, mucho amor para ustedes. Ay, espera, es que aún no proceso que este es mi video, espérate. Esto es muy difícil para mí y para todos y para... Es muy difícil para los dos. Ya. Sí se puede. Sí se puede. Fighting. Las dos vamos a dar lo mejor de nosotras. Las dos vamos a salir adelante. Las dos vamos a tener un futuro brillante. Y esperamos verlos en España, en México, donde sea que nos encontremos con cualquiera una de ustedes. Los queremos muchísimo. Y agradecidas por todo, tanto ella como yo, por el apoyo que me han dado a pesar de seguir sola. Y bueno, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Está lleno de nostalgia, de sentimientos, de añoro, de muchas cosas. Están los sentimientos a flor de piel aún. Así que bueno, mucho apoyo y mucho amor para nosotras, por favor. Los queremos muchito. Y hasta el próximo videito. Bueno, sí. Siempre va a haber un próximo. En fin, chao.